antes de utilizarlo, bueno, si veis, sobre todo se ponen en agua, si veis que se están poniendo tiernos, que ya empiezan como a caerse para el lado. Eso es simplemente porque es como una flor. Las flores cuando las compramos las ponemos en agua, pues el espárrago lo que conseguimos es que al ponerlo en agua se vuelve a poner otra vez pues más turgente, más vivo. Cortamos por donde él quiere, como no son muchos lo podemos hacer con todos. Así. Esta parte que él rompe y nos quedamos en la mano, lo comentamos en más de una ocasión, es que es muy rica en celulosa, que es muy bueno para el espárrago, pero para nosotros el ser humano no es tan bueno porque no tenemos la capacidad de digerirla.